Muy buenas tardes a todos, soy Exodio y bienvenidos a otro nuevo video para el canal del Monster Carnival. O sea, este va a ser el último video que voy a sacar de este juego porque ya no lo voy a sacar más porque voy a empezar a jugar otro Poké nuevo que salió que más adelante le voy a sacar al canal. Y pues nada, era eso nada más, por eso voy a hacer el último video de este juego. Voy a hacer un gachapón ahí que tengo unos cristales ahorrados que junté, que me costó bastante juntar los cristales. Y nada, era eso nada más. El video que le voy a mostrar hoy es el último video que voy a sacar porque voy a jugar otro Pokémon que salió nuevo. Y pues nada, bueno, y también es muy lento, ¿no? El juego este, muy demasiado lento es. Estuve mirando y pues tarda muchísimo en subir acá los Pokés de estrellas. Ahí hice al Furret 3 y al Bellsprout más 3 y pues ya me quedé ahí estancado, me quedé ahí, no pude subir más. Tarda mucho acá en subir. Las estrellas, fíjense ahí que junté, sube de a 10, ahí pues tarda muchísimo en juntar esas cosas, las partecitas esas, van a tener que estar un rato largo jugando a este juego si quieren avanzar. Y bueno, era eso. Ah, y esas setas, una vez que se le terminan, ya no pueden jugar más, sería esas setas que están arriba a la izquierda ahí, son los pasos, hay que estar todo el día en el... Prácticamente el juego tienen que estar todo el día en el arbusto capturando pokés. Y pues eso es un poco aburrido, ¿no? Estar todo el día acá capturando pokés, fíjense. Tienen que estar todo el día acá buscando pokés. En Search le dan acá. Y pues ahí están todo el día sacando el mismo poké a todo momento. Y pues aburre un poco, ¿no? Capturar siempre el mismo poké para aumentar las estrellas, pues cuesta mucho eso también. Aparte de que hay algunos pokés que, bueno, le damos escape acá a esto porque nos indereja. Y bueno, una vez que te terminan las setas esas, ya no pueden jugar, no pueden atrapar más pokés. Es otra cosa que tenía el juego que no me gustó tampoco. Que una vez que se te terminan los pasos, las setas esas ya no pueden jugar más. Pero bueno, es así nada más el juego este. Pues nada, era eso, que otra cosa que les quería comentar también del juego. Aparte de que para que salgan estos pokés son raros de salir y tardan mucho en salir también en el arbusto y son difícil de capturar. Tienen que gastar muchas pokepolas. Este también es tipo rare, tarda mucho en capturar y que aparezca también, tarda muchísimo en que aparezcan los pokés. Y bueno, era eso nada más, pero mientras si ustedes tienen tiempo, pues pueden jugarlo, de a poco van subiendo. Lo que sí les digo que va a tardar un montón en hacer los pokés acá, a ver el ranking, cómo están acá en el ranking. Ajá, este, pues fíjense que tiene un Scizor 3, 4, 5 estrellas, un Scizor 5 estrellas, o sea, habrá estado muchísimo tiempo jugando porque para hacer un Scizor 5 estrellas, pues cuesta un montón. Fíjense, este tiene un Shiny Golem, what the fuck, 6 estrellas. Ajá, y eso era nada más que cuesta muchísimo en juntar los pokés y hacer los 6 estrellas. Bueno, estos players acá seguramente están hace mucho jugando acá. Bueno, aunque tiene un mes o 2 meses este server y pues miren acá cómo avanzaron los players, se ve que le meten mucho bici. Fíjense, acá tiene un Rayquaza 4 estrellas ya, 3, 4, un Lugia. Bueno, esos van a tardar muchísimo, si no son VIP, van a tardar un montón en juntar los legendarios. Otra cosa también que si no recargan no van a poder jugar. Y bueno, a ver qué más era. Ah, acá se me habilitó la montura también, que les quería mostrar. Se me ha habilitado la montura del Rhydon. Eso te da gratis para ir más rápido acá en las pantallas estas. Ajá, ¿y qué más? Y bueno, y pueden ir haciendo ahí sus misiones ahí, como os le dije. Acá en Eve Trasure pueden recolectar los caramelos. En expedición, ahí les da otros ítems también que tienen que jugar todos los días. Acá en Gym Leader tienen que jugar todos los días también. Y bueno, eso. Bueno, vamos a hacer unos gachapones, así no perdemos más tiempo. A ver si tengo para combinar más ítems acá en el Basket Pack. Acá en el inventario, a ver si tengo unos ítems. Unas monedillas para. Unas partes, ah, sí tengo acá. Vamos a ver, combine al. Ajá, nos da 3 nada más. Bueno, ¿y qué más era? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, era eso nada más. A ver, ¿esto qué es?
Ajá, flautas, ¿esto qué es? Más flautas, ¿esto qué es esto? Bueno, ahí esto después lo dejo ahí nada más a eso. Y bueno, ¿qué más era? Bueno, acá del club me voy a salir porque ya no voy a jugar más esto. Vamos a ir a... Ah, bueno, acá ya les voy a mostrar acá. Tienen que ir haciendo estas misiones si quieren avanzar ahí. Tienen que gastar oro, fíjense acá. Esto que dice, complete, have graded in the guild un time. Wish guild 3 times. Ajá. Acá tienen que jugar Battle Center también. El Battle Center ahí que está activado, el versus sería. Acá en Joy Event, acá pueden poner partes y los jugadores se pueden ir reclamando acá. Acá fíjense a ver dónde era. En Pride. Ponen Pokémon Card Shard y apretan en cualquiera acá, no sé cuál puede ser. ¿Cuál les sirva a ustedes? No sé. Por ejemplo, un... A ver, este, el Magneton, ponen Pride. Y automáticamente le aparece ahí. Fíjense ahí, después los o players que están en el club le dan en... A ver si les muestro acá, a ver cómo era esto. A ver si me deja. Bueno, ya le di, me parece yo. Sí, ya le di. Bueno, los otros players ya pueden hacerle clic y una vez que completan en 0.5, ahí les da esa una parte de lila de las para hacer el la Pokédex al Poké sería que acá sería para hacerle el grade sería. Bueno, ahí pueden juntar esas partecitas de a poco en el club también. Bueno, me voy a salir del club porque ya no voy a jugar más. Así no los molestos aquí. Le vamos a poner Leap. Leap Kill, yes. Ahí está, le damos ahí. Ajá, acá te muestra el ranking de todos los clubs. Y bueno, vamos a ir al gachapón y a juntar. A ver si nos sale algún legendario. Esta es la tercera gachapón que voy a hacer. A ver si me sale algo acá interesante. ¿Qué dice God of Time? Dialga. Hit probability. Ah, me dice que hay más probabilidad de que salga el Dialga acá. ¿Y esto qué es? Starter Pokémon Flash Venusaur Blastoise. Ajá, ahí pueden juntar los. El Charizard, el más probabilidad de que salgan esos tres Pokés, dice. Pero no, eso no me interesa. Voy a hacer acá. La generación 3 están más los Pokés que sirven más. Sería ahí, fíjense, está el Rayquaza, el Monito, el Slaking. Está Groudon, Kyogre, Deoxys. Ahí esta es la generación que creo yo que es la mejor para sacar los legendarios. Que eso también tienen que juntar muchos legendarios para hacerlas, para aumentarlas sus estrellas. Ajá, a ver qué sale acá. Acá sale un Palkia, Giratina, Dialga. Está el Rashishigash. No sé en qué generación puedo tirar las monedillas estas. Ajá, bien, no sé en cuál en cuál generación tirar los cristales, la verdad. La generación 3, la 4. ¿Qué hay en la 2? A ver qué hay en la 2. A ver qué hay por aquí. Hay un Titanitar, Slaking. No, 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 no. La generación 1, ¿qué hay? Ah, acá está Mewtwo. Ah, acá sale Mewtwo. Ah, pues. A ver. Generación 4 que sale. Bueno, está el Palkia ahí. Están todos los bastantes legendarios ahí acá, ¿no? Pero la verdad que no sé. Bueno, vamos a tirar acá en la generación 4 a ver qué sale. A ver, le damos un por 10. Reclamamos ahí, ahí está. A ver, a peor que sale. Ahí le damos ahí en la Pokéball, a ver qué tal. Espera. Otra vez el Wonder. Este creo que ya tengo, me parece. Que ya me había dado, sí, ese ya me dio. Esta es la tercera vez que tiro. Este es épico, Luminium. A ver, le damos a Skip, a ver qué sale acá. Hay un Rotom. Pues nada, no. Esta es la tercera gachapón que hago y pues no sale ningún legendario. A ver, le damos otro por 10. Creo que es el último, me parece. ¿Qué puedo hacer? Ah, ya no puedo hacer más. Maldita seas. No sé cuántas cristales pide para hacer el 1 por 10 esto. ¿Esto qué dice? 128. Ah. No, me dice que compre cristales. Bueno, vamos a tirar de a uno. A ver. Si nos sale algún legendario.
Ahí está, abrimos la Pokéball. ¿Esto qué es? What the fuck is that? Un Overcast. Bueno, qué raro esos Pokés, la verdad nunca los usé a esos Pokés de esta generación. Ajá, a ver qué sale ahora. A ver si sale algún Palkia, algo, ese ya tengo. Dame algo, dame algo, dame algo. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese sale, ya me salió otra vez de nuevo. No sirve. A ver, le damos otra vez. A ver qué sale. Un chat. ¿Y esto? Bueno, ahí le damos en skip. Le damos otro más. Nos quedan para hacer 5 más, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Broncho. Ajá. No veo ningún legendario por ahora. A ver si me sale un legendario. Ajá, otra vez el mismo. Ahí le damos otra vez. A ver. Ajá, otro ratón. Ese te da bastante. Este es legendario. Ah, vaya. A ver, le damos otro más. A ver, un Palkia quiero ver. Un Palkia, 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 Palkia. No, no sale el Palkia. Ajá, nos da una plantita. Muy bien. A ver, otro más le hacemos. A ver. Spiritomb. Ajá. Ajá, pues bueno. Ghost Dart. Ajá. Interesante la combinación, ¿no? Bueno, ahí pues como vieron, la tercera gachapón que hago y pues no sale ningún legendario, como vieron, observar. A ver qué dicen acá en el chat. Ahí está, no dicen nada tampoco aquí. Acá no salió ningún mensaje. No. Ajá, bueno, vamos a mirar a ver el legendario de que nos salió. A ver dónde está, ¿era este? Sí, era este, pero este ya... no, era este. Es tipo water eléctrico. Vaya. Tiene buenas defensas, pero poco HP. A ver los movimientos. Tiene Thunder Wave, Thunder Shock, Confuse Ray, Water Pulse. Ajá. Está bastante bien el Water Pulse. Este puede aumentar todas las estadísticas, un 10%. Después hay que subir a level 50 para que aprenda Electro Bola. Bueno, con Water Pulse y este, pero no sé, igual. Bueno, Water Pulse puede servir, ¿no? Shockwave. Bueno, ahí está el Poké, el legendario. Está bastante bien, buenas defensas tiene. A ver qué otro nos salió por acá. Nos salió mucho, hay un Poké acá que nos salió bastante seguido. A ver, este. Este, Skuntank. A ver las estadísticas. Tiene 103 de HP. Bueno, es tipo tóxico Dark. Aprende Poison Gas, Bridge Crash, Vite as Sprite, Night Slash. Ajá. Un momento. Menon Bridge. Vaya. Está interesante, ¿no? El Poké. Ajá, bueno, bastante interesante el Poké. Pues. El Dark tóxico, muy buena la combinación que tiene. Ajá, ¿y qué más nos ha salido por aquí? No me acuerdo qué salió. Y bueno, creo que era eso nada más que nos salió. Quería un Palkia, algo que nos salga ahí, un Giratina, algo de esas cosas, pero no salió nada de esos. Este es Grass Eléctrico, me salieron todos los Rotom. Fleshing, pueden hacer ahí un equipo de Rotom. Lo que sí tienen que tener el mismo Poké, como ya les dije, que hay que capturar. Pokés. Bueno, en este caso hay que hacer mucho gachapón para que le salga el mismo Poké, como este que me salió acá 3-4 veces me salió este Poké. Y pues así ir y pueden ir recolectando los Pokés del gachapón. Bueno, era eso nada más todo el video de este juego, que va a ser el último video que voy a sacar porque ya no lo voy a jugar más. Voy a jugar otro Poké que salió nuevo, después les muestro, voy a sacar en el canal ahí para que vean ustedes ahí más o menos como es el otro juego de Pokémon.
Y pues nada, eso ha sido todo el último video de este Pokémon, el Pokémon Carnival que voy a sacar. Ya no lo saco nada más porque no puedo jugar todos los juegos. Cuesta muchísimo jugar todos los juegos. Cuesta un montón. Y bueno, nada, era eso nada más. Ahí pues vieron más o menos los Pokés que salen en la generación 4. Te sale mucho el Poké ese, parece una ardilla. El tipo Dark Tóxico, creo que era. En la generación 4, este, ¿no? Te sale este Poké bastante seguido en la generación 4 y pueden hacerlo, ¿eh? Tiene buenos stats, ¿no? Bueno, no son del como los legendarios, pero bueno, pueden hacérselo ahí si quieren, va, no sé si qué Poké pueden hacerse cualquier Poké que ustedes quieran. Y bueno, nada, eso ha sido todo el vídeo de hoy. Y pues nada, si les ha gustado pueden dejar un like ahí y suscribirse al canal si quieren, si no, no pasa nada. Y nos vemos en algún otro próximo video y chao.